tal, Travelovers? Bienvenidos a un nuevo video. Estamos en la comunidad de San Bartolomé Actopan porque nos invitaron nuestros amigos de Temazcalapa para el lente. De hecho, aquí se encuentra con nosotros Abraham. ¿Dónde estás, Abraham? No te vayas, no te vayas. Abraham, ¿a dónde nos vas a llevar en este video? A ver, cuéntanos un poquito. Un poco de los lugares escondidos aquí de San Bartolomé que podrían servir para unas fotos, para una caminata o para simplemente para relajar, o a lo que son apreciantes de la naturaleza, pues para como admirar estos lugares. Van a ser tres, ¿verdad? No lo vamos a hacer tan largos, pero pues tienen peculiaridades pues muy importantes, ¿no? De hecho, pues puede ser el último. Si estuvieron al pendiente de las historias y un poquito al pendiente de Instagram, pues ya se pudieron dar una idea de lo que va a tratar y de lo que tenemos guardado para ustedes al final. Pero al principio, pues comenzamos desde la entrada del pueblo, ¿verdad, Abraham? ¿En dónde estamos para que la gente se ubique un poquito? Pasando Casa de Cultura, hay un puente que te lleva, bueno, hay una carretera que te lleva a Cuatro Caminos. Abajo está este lugar. Es como donde el canal que se utilizaba para que llegara el agua al Jagüey, que se encuentra del lado derecho entrando a San Bartolo, ¿verdad? Ajá, pero pues ya está tapado, dijeron, ¿saben qué? Ya no va a dar servicio, pues se tapó y la verdad no se los queremos enseñar porque está sucio y, sucio, y está cerrado, ¿verdad? Entonces no vale la pena, pero pues lo que sí está interesante es lo que está antes de esa carretera y pues la verdad está muy bonito. Es un lugar árido para fotos áridas, ¿verdad? Sí, para fotos áridas, paisajes. Pues ahí está, entonces pues vamos, les regalamos unas imágenes y los dejamos con las fotos que está tomando Abraham. Entonces pues vamos con ello porque todavía nos falta otro lugar, nos faltan dos más. Entonces pues bienvenidos y de esta manera comenzamos el video. Vámonos. Los retos que ponen el camión y que la lanza se suba a tu espalda. Ahí viene el camión. Sí. Tú a los dos. Tú lo paras. Ahí viene el camión. No le saques. No le. Ahí viene el camión, ¿eh? Tú le paras y yo me subo y me bajo de volada. Mira, ya se nos va el troll. No, adiós. No, es que. ¿Por qué? Andas calentando las copas que no lo sabes hacer. ¿Por qué no lo detuviste, güey? No tenía idea. No, porque luego nos vayan a decir, no, es que son los de Travel y están haciendo sus bromitas. Atan de chistecitos. Sí. No, ya, ni modo. A ver, vamos al siguiente lugar, ¿no? Estamos. Ya es noche. No. Vámonos. Abraham, ¿a dónde nos trajiste? A un pequeño cerrito que se llama El Piojo, que está aquí ubicado en San Bartolo, en el cual aquí pues igual puedes apreciar la naturaleza, ver un poco del contexto de lo que está, de lo que es la comunidad de San Bartolo, un poco de las luces de Iztlahuaca por las noches y un poco de las luces de ahí de Temazcalapa, y se puede ver igual la fábrica de cartonera. Por aquí hay grafitis en los que puedes hacer fotos o igual pasar igual el rato porque pues es un ambiente muy tranquilo. De eso sí, es como que más para hacer una carnita asada, ¿no? Carnita asada. Ahí está la piedra y todo. Y ahí quizá ya la mitad para para el picnic. Para el picnic. Pero tiene como que los grafitis le dan como que un aspecto como que urbano. Y entre como que de miedo, ¿no? Miedo. No, porque sí está un poquito retirado. Sí, está retirado, pero pues Tranquilo. Y después, ¿por qué estamos grabando ahora con las linternas? Porque todo lo grabamos al revés, ¿verdad? Gracias. Ahora sí que iniciamos al final del video y es un relajo entre nosotros, pero un relajo, pero el contenido está bueno, el contenido vale la pena. De eso sí, de todos modos, les vamos a estar regalando aquí unas fotos y unas tomas de Alonso, ¿verdad? Sí. Pues ahí está, vamos al último lugar, ¿qué te parece? Sí.
Entonces vamos, ahí en el último lugar todavía va a ser de día. Está medio raro. Raro. Pues ahí está, vamos. Un tutorial, segundo tutorial de cómo hacer patitas. ¿Eh? A ver las piedras. Las piedras, la de tepetate o cualquier piedra, ¿no? De que se encuentre, pero que sea lisa, así, así, sin telaraña y nada. ¿Estas no ensucian? Bueno, sí, pero poquito. Lo que vamos a hacer, pulgar, este dedo, no me acuerdo cómo se llamaba, y apoyando al otro, así. Ajá. Y así, entonces, nos inclinamos, pero ¿para dónde quieres el tiro? Digo que para acá, aquí, a ver, aquí, a ver. Aquí, a ver. Entonces, nos inclinamos como los del béisbol, así para dar el batazo. Entonces, a la one, a la two y a la three. Así, pum. A ver, las otras, otras. Otro. A ver, otro. No, no salió, ¿eh? No, ¿eh? ¿Eh? Ver, traigo otro. Y a la one, y a la two y a la three. Poquito, ¿eh? Te falló, ¿eh? Lo hice como tres, pero son los pues contables. Okay. Pues vamos contigo, ¿no? Vamos, seguimos. Bueno, Travel Lovers, pues de esta manera es como terminamos. Abraham, ¿tú qué le dirías a la gente? Y muchas gracias también, agradecer por invitarnos, por darnos esta guía. ¿Tú qué le dirías a la gente que no conoce estos lugares que... fenomenales. Pues yo les diría que supieran apreciarlos un poco más, porque la verdad es que, bueno, como este tipo de highways ya no hay como tal muchos. Pues igual quien guste venir a dar una caminata, yo creo que un lugar natural siempre es donde te podrás relajar. Aquí puedes desde leer como hasta dibujar o hacer una fotografía. Entonces creo que estos tipos de lugares son muy importantes para mi comunidad, porque casi nadie los conoce y son muy buenos lugares para pasar el tiempo, ya sea con una charla o hasta con un desayuno. Y de eso sí, estoy totalmente de acuerdo. La verdad es que al menos el horario que elegimos es por la tarde-noche, entonces nos tocaron colores pues naranjas y azules. O sea, nos regala una muy bonita experiencia, y pues con las tomas que nos está regalando Alonso y Rodrigo, creo que va a estar genial. Y pues como lo dice Abraham, un lugar para estar en contacto con la naturaleza, para disfrutarlo, para gozarlo, y pues qué mejor que sea aquí en San Bartolo, ¿verdad, Abraham? Sí, claro que sí. Pues ahí está, pues de nuestra parte sería todo. Pues muchas gracias por acompañarnos en este video. Agradecerles a Temazcalapa desde Lente. Desde Lente. ¿Lo dije bien? Sí, desde Lente. Perfecto, desde Lente. Muchas gracias a Temazcalapa desde Lente por apoyarnos, por echarnos la mano aquí. De todos modos, nosotros les vamos a estar dejando sus redes sociales de su página, del grupo, porque es un grupo de chavos, una comunidad que igual que nosotros, pues están impartiendo, compartiendo a través de... Lo maravilloso de nuestra comunidad. Exacto, pero a través de la fotografía, del arte de la fotografía, porque es muy difícil transmitir sentimientos a través de una fotografía, y pues mejor que ustedes lo saben hacer. Abraham, pues muchas gracias por invitarnos. ¿Algo más que quieras agregar? Pues yo creo que
pues hacerles una invitación a que cuiden igual estos lugares, que cuiden la naturaleza, y pues que nada, que se unan a la comunidad de Traveling y a la comunidad de Temazcala, pues, desde Lente. Pues ahí está. Muchas gracias, Abraham, una vez más. Nos vemos, Travel Lovers, nos vemos en el siguiente video. Vienen cosas muy interesantes, como les estamos compartiendo en las historias. Es mucho material de San Bartolo, y ustedes se han de estar preguntando por qué. Porque conocemos a gente fenomenal, a gente espectacular, como Abraham, como al grupo independiente. O sea, se vienen cosas fenomenales que a ustedes les van a gustar. Y un pretexto más para salir de la rutina en este fin de semana o en cualquier día, porque estos son lugares naturales. No nos genera ni un peso. Es lo mejor de ello, que son gratis. Y pues es de la naturaleza para nosotros. Y pues a cuidarlos, ¿verdad? A cuidarlos. Pues ahí está. Nos vemos, Travel Lovers. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.